Es que sospecho que Iker, el niño millonario, no es millonario. O sea, ¿que por qué no tiene un iPhone? Si es tan millonario. Entonces se lo voy a quitar y se lo voy a enseñar a Arta, porque eso lo tiene que saber Arta. Iker, hola. Hola. ¡Ari! ¡Corre, corre! Joder, tío, me ha quitado el móvil. Espero que no descubra mi nuevo secreto, ¿eh? Porque si no, la tenemos liada, pero me da igual, tengo mis joyas. Mirad qué móvil tan raro tiene. O sea, esto no es de ser millonario ni de coños. Al menos que tuviera una funda así bonita, pero es que, ¡qué asco! ¡Mira, qué pasa! Tengo la noticia más grande que... Mira, si es verdad, vais a luciflipar. ¿Pero qué pasa, Ari? ¿Qué pasa, Ari? Lo tengo aquí. Mirad, Ari, pues es que la mira, cosa mira, es que... Mira, mira, mira. No se lo pones, por favor. ¿Pero qué está pasando? ¡No entiendo nada! Y vamos a ver un momento. Vale, no entiendo absolutamente nada. What the fuck, what the fuck. ¿Se la lleva? Vale, Abril, ¿qué ha pasado aquí? ¿Me lo explicas? Vale, creo que Ari nos tenía que contar algo que nosotros no sabemos. Y esto me huele muy raro. Ari, ¿cómo se lo cuentes? Vas a tener problemas, ¿eh? ¿El qué? Que no es normal que seas un niño millonario y no tengas un iPhone. A ver, porque a lo mejor cada día traigo uno. Sí, claro, cada día traigo uno. Sería cada día traer un iPhone diferente. Bueno, es que ya he traído todos los iPhones, pues toca más marcas. No. Sí. iPhone es la marca más cara que podrías tener. Ya si eres tan millonario, tendrías que tener todos los iPhones de todo. Es que lo tengo. ¿Y por qué no lo traes? Porque prefiero lo que traigo. Traigas un iPhone, uno que está porquería. Si quieres la tiro. Ari, vas a tener problemas. ¿Qué problemas? ¿De qué problemas? Es que vas a tener problemas tú, que no eres millonario. Que Ari está rarísima, tío. ¿Por qué? ¿Qué dices? ¡No sé! Porque es que está súper rara, tío. ¿Pero ha hecho algo o qué? Pues a ver, en teoría no, pero vamos, algo ha pasado con algo del niño millonario, ¿que sí? Sí, ha venido, ¿no? Nos quería contar algo y justo cuando nos lo quería contar se ha ido con el niño millonario, que lo ha cogido de la mano y se lo ha llevado. Qué raro, ¿no? ¿Y esto? ¿Qué? ¿De qué es? Puede ser falso. Ari, mira, esto 100.000 euros. Esto 400.000. Y esto es diamante más caro, el de sudamericano. Pero puede ser falso. ¿Y por qué? Pues porque puedes, en vez de ser millonario, ser otra cosa que no es millonario. Como no te calles esas palabras, te van a pasar cosas muy malas. ¿Cómo que me van a pasar cosas muy malas? Si no eres millonario no me puede pasar nada. ¿Y cómo sabes que no soy millonario? Pues porque esto no es de un millonario. Mira, Ari, como no te calles. Vale, yo me piro. Ahora vuelvo y vas a flipar. No te puedo creer. O sea, lo que me ha dicho, mejor no digo nada porque es que como me pase, me es que, buah. Vale, mejor no. Vale. Yo me quedo aquí, yo no digo nada. Adiós. Sí, es que es rarísimo, pero ojalá lo hayan dejado a que sí, Abril. ¡Sí! Porque a mí el niño millonario me cae fatal. A mí también, tío, es un pesado encima. Ya, es que a ver si se vaya de esta casa, no sé por qué viene. Es lo mejor que me hubiese pasado en la vida. Sí que es verdad que Ari está súper rara desde que está con el niño millonario. Y algo raro ha pasado entre ellos. O sea, han discutido o no sé, pero ojalá sí, que hayan cortado una maldita vez, sí. Espero que no me... Que le caes la boca. Cógela y vete por ahí, va. Vale. Perdón. ¿Qué es esto? Buah, es que me da mucho miedo abrir esto, tío. Es que no sé si me puede pasar algo bueno o malo. Es que me sigo oliendo aquí. Algo raro pasa. Aquí hay gato encerrado. No sé qué está pasando. No sé si abrirlo o no, la verdad. Es que a lo mejor puede hacer un cambio muy grande en mi vida. Así que darle muchos likes. Y por favor suscribiros para que yo abra esto. Porque de verdad es que no sé si abrirlo o no. Así que por favor suscribiros, darle un pedazo de like. 67.000 likes por esto, porque es que esto lo merece. Así que voy a llamar a Arta. Que seguro que han cortado. ¡Ya! ¡A mí nadie ha cortado, eh! ¡Ol! ¿Ari? Estás comiendo todo, chaval. Está metido la vieja. ¡Hola, hola, hola! A mí asco no me da nada. No sé que alguien me hable mal de mí. ¿En qué hay aquí? ¿Eh, Abril? Que yo no he hablado mal de ti, ¿eh? Yo tampoco. No, ni yo tampoco. Ari, ¿pero qué traes? ¿Qué es ese maletín todo guapo? Ya te ha regalado algo el niño millonario, ¿no? Pues sí, cosa que tú nunca tendrás, Nacar. Un regalo de una... ¡Bum! ¡Nacar! Vas a quedarte soltera para el resto de tu vida porque eres más feo que una concha. Y viejo. Bueno, me da igual. Ese regalo es de un falso amor. ¡Bum! ¡En la cara! ¡En la cara! ¡Falso amor en la cara! ¡Sí! Bueno, chicos, a ver, Ari, ¿qué es lo que traes en este maletín? Cosa que me ha dado el niño millonario. Nacar, ¿has adivinado? Bueno, deja ya, Nacar. Enséñame lo que hay en la caja. Pero, ¿cómo que dejado? Yo no he dejado a nadie, Abril, que lo he escuchado. No, porque te ha comprado, ¿no? Pero el dinero antes de estar solo. ¡Hola! Bueno, dejé.
dejemos a estos dos chicos sucios y vamos a abrir la caja a ver qué hay por qué. ¿Yo qué he hecho? Compra o algo, ¿sabes? ¿Pero yo qué he hecho? Piruletas, os vais a ir. ¿Pero yo qué he hecho, Nácar? No, tengo que ir, tengo para ir a comprar, no como tú, Nácar, que te cuesta pero mucho ir. Sí, yo también tengo para ir a comprar, cabeza de piña. Bueno, a ver, mejor vamos a la gaming porque estos sí, dos sucios no se merecen ni oler. Seguro que estarán espiando o no sé. ¿Vamos? Tío, es que Ari está fatal, tío. No para de insultarme. ¿Tú crees que me tiene que hablar así, tío? No, tío, no tiene que hablar absolutamente nadie así, tío. Es que madre mía, de verdad, es tan fatal. O sea, yo no lo entiendo. Abril, ahora te lo explico todo. Vale, vale. Pero yo pensaba que te habías enfadado conmigo o algo. A ver, Abril, es que has dicho que he dejado a alguien. Y yo no, pero yo no he dicho. O sea, yo he dicho que pensaba que a lo mejor lo habías dejado o algo, pero no que lo habías dejado. Cosa es que, bueno, sí, el niño millonario lo he pillado como. A ver, te lo digo, pero no se lo vas a Arda. Se lo cuentas tú a Arda, eres un rasta. Vale. La cosa es que el niño millonario lo he visto hoy por una llamada rara con un móvil que no es un iPhone, ¿vale? Y si es millonario, iPhone. Entonces me lo he visto con un Android, con una funda mugrienta literalmente. Y bueno, la cosa es que se lo he cogido para enseñárselo a Arta, pero como Arta se está comportando tan mal con Nácar, pues no se lo voy a enseñar, te lo voy a decir a ti. Aunque tenga un móvil así feo, una funda fea y todo lo que tú quieras, a lo mejor no le gustan los iPhones y no tiene por qué llevar un iPhone. Porque dice que tiene todos los tipos de iPhones, entonces... ¿Lo dijo? Sí, me lo ha dicho. Bueno, sí, Abril, si estás, un iPhone, ¿no? Si estarás en mi contra, vete con Nácar y esos chicos. Eso, rastrado. ¡Abril, ya esto, que me tiene mucha intrigada! Es que es mío, Abril, no lo he puesto. Así que, 3, 2, 1. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¡No te creo! ¡No te creo! No, 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 no. Abril, 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 ¿qué es esto? Pero no decías que era millonario. Abril, esto es una locura. Madre mía, Abril, madre mía. A ver, chicas, ¿qué está pasando? ¿Por qué estáis tan raras? Arta, creo que Iker no es millonario. ¿Cómo no va a ser millonario, Ari? Ay, 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 qué malo todo. Nadie me quiere. Nadie me apoya en los comentarios. Me he hecho daño en el tobillo. Oh, qué daño, tío. Un montón encima, Ari, está todo el día a borde. Que sí, bueno, es que son cosas que no te puedo decir. ¿Pero por qué no me puedes decir? ¿Qué es lo que no me puedes decir? ¿Escuchas eso? Creo que me está llamando. ¿Pero qué dices, Ari? ¿Qué dices? Pero de verdad es que no entiendo nada, Ari, ¿qué está pasando? Ahorita aquí está pasando algo muy raro. ¿Y qué hay en el maletín? Vamos a tu cuarto a abrir el maletín, que nos pueden ver. Vale, de verdad es que estoy flipando, o sea, es que no entiendo qué es lo que está pasando, macho. Lo que va a conseguir esta situación es que me vaya de casa para siempre. No voy a volver, creo que me voy a ir mañana, no le voy a decir nada a nadie. Sí. Nadie lo sabrá, nadie me quiere, me voy de esta casa. ¡Ari! ¡Ari! ¡Baja! ¿Qué me pasa? Mira, te he traído esto para que caiga la boca, ¿vale? Madre mía. Todo el rato para que me caiga la boca. Como novia mía tienes que recibir los mejores regalos del mundo. ¿Pero qué es? Es un José Luis del 50 aniversario. ¿Y qué es un José Luis? Mira, eso es de las tiendas más caras de España. ¿Cómo? Y para que sepas que soy millonaria te doy un obsequio. Vale. Ábrelo. ¿What? ¿Seguro? ¿Sí? Ari dice que Iker no es millonario. ¿Pero cómo no va a ser millonario Iker? No entiendo. No sé, yo no se lo he preguntado. A ver, con las cadenas que lleva, con todos los ahí. Pues se ve que lo ha pillado con un móvil que él decía, según Ari, que Iker decía a ella que tenía como un montón, toda la colección de móviles o algo así, bueno, raro, yo que sé. No sé, pero creo que Ari le está dando una paranoia, porque a mí la otra semana me regaló una moneda que valía 400.000 euros, la otra vez le regaló a Martina un maldito Porsche de no sé cuántos miles de euros, yo he estado en el garaje del niño millonario con coches de miles y miles y miles de euros, Abril. Pues no sé, dice Ari que la ha pillado con un móvil como un Android o algo así, que no valía para nada. Vamos, el móvil de una funda, tío. Vale, bueno, vamos a calmarnos y vamos a abrir lo que hay en ese maletín. Vale, va. Es lo mejor del mundo, vale 15.000 euros. No te puedo creer, ¿en serio? Sí, pruébatelo, ¿te parece poco? No, 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 en serio. No, pero ¿es para mí? No, si quieres es para mi tía. Son perlas de verdad, ¿eh? Las del Caribe. ¿Cómo que las del Caribe? Y son las mejores perlas del mundo, ¿en serio? Sí. ¿Cuánto te ha costado esto? Más que esta casa. Yo de verdad, Maximus Squad, que no entiendo absolutamente nada. Lo único que pido es que absolutamente todo el mundo se suscriba ahora mismo al canal, que le deis un pedazo de like. Vamos a ver lo que hay en el maletín del niño millonario, porque realmente es que yo no tengo ni idea de lo que hay aquí dentro. ¿Y tú? Arta, vas a flipar, yo sí. Vale.
Suscribiros a Máximo Squad todos los días a las 8:40, absolutamente todos los días hay vídeo diario, no olvidéis altamoda.com en la primera línea de descripción, ahí ya lo tenéis absolutamente todo, tanto las mochilas, tanto los libros, tanto los estuches, tanto las camisetas, tanto las sudaderas, vamos, parece esto una teletienda, así que... Bueno, me voy. Vale, tengo que espiarlo, sí, es que es muy raro, tío. Voy a subir por arriba, sí, o sea, es que seguro que tengo razón, pero es que no sé por aquí, o sea, ¿qué? Quitándose las joyas. ¿Por qué se ha quitado las joyas? Qué sospechoso. ¿Iker? ¿Qué? ¿Cómo que no? Pero, si no sé, pero... ¿Qué? ¿Iker, dónde estás? No está. Iker, ¿estás aquí? Iker. ¿Qué es eso? Uy, esto me parece un poco sospechoso, ¿eh? ¿Y qué hace con las joyas aquí? Es que las ha dejado todas aquí. Es que... Sí, lo ha dejado todo. Todo. Pero es que... Es que aún sigo sospechando de que es pobre y no sé por qué me da la sensación. Algo raro oculta. Creo que eso se lo tengo que decir a Arta y que Arta le pida los datos de la cuenta bancaria para ver cuánto dinero tiene en la cuenta y a ver si lo que dice es real o no. Yo, sinceramente, creo que es pobre. 3, 2, 1... ¡Dinero! ¡Cuánto maldito dinero! Es que mira todo esto. Billetes, medio infinitos de pasta y de pasta y de pasta. ¿Cuánto dinero habrá aquí? Es que mirar esta no auténtica barbaridad. Pero es que yo lo he dicho, que Iker sí que es millonario. Ya, pero no sé, yo ya le he dicho a Ari. ¿Cómo vas? ¿Te imaginas cómo que no es millonario? ¿Y es pobre? Se le acaba de regalar esto, que se le ha regalado él, ¿eh? No sé, pero si fuera millonario y millonario, a lo mejor aquí habría billetes de 500, de 100 y no de 5 y de 20. Ya, pero es que hay cantidad, ¿eh? Esto me está oliendo muy, pero que muy. ¿Te imaginas simplemente que no es millonario? ¿Y qué ha robado todo esto entonces? Que realmente la moneda que me dio no vale lo que vale y realmente el coche ese no era suyo y a lo mejor el sitio donde nos llevó no era tampoco suyo. Uy, no. Vale, vamos a calmarnos porque creo que se me está yendo la cabeza. Chicos, creo que el niño millonario es pobre. ¿Por qué? Porque es que hoy lo he visto, bueno, no digáis nada antes de todo, vale. Pero es que hoy le he visto con un móvil que... Vale, el móvil sí que me lo ha quitado. Sí, ¿por qué lleva las joyas de él? Porque se las ha quitado y luego ha ido a un sitio y ha desaparecido. ¿Cómo que ha desaparecido? ¿Y qué te ha dicho? Porque te ha llevado antes y no sabía nada de ti. Pues... Pero no entiendo absolutamente nada, de verdad, Máximo Squad. O sea, ¿por qué de repente Ari tiene las joyas de Iker, el niño millonario? ¿Por qué de repente el niño ha desaparecido por completamente? O sea, ¿tú dónde lo has visto? Que no, que ha entrado donde... ¿Donde el aire acondicionado? Vale. Pues ahí, ha entrado por ahí y ha bajado y... Y ha desaparecido. ¡Wow! Ahora el niño millonario desaparece. ¿Y por qué crees que es pobre? Porque estaba con un móvil que no era iPhone, Arta. Pero pues, es que yo te lo he dicho mil veces, que a lo mejor puede ser que pues tenga un montón de iPhones y no quiera los iPhones y quiera utilizar otro. Sí, claro, si él me ha dicho que le encanta iPhone y que tiene todos los iPhones del mundo en su casa. Vale, el caso, ¿qué hacemos para descubrir si el niño millonario nos ha mentido y es pobre de verdad o no, Ari? Que no sé, Arta, no sé. Ah, por cierto, le podrías pedir la cuenta bancaria. Es una muy buena idea. Vamos a pedirle la cuenta bancaria a Iker para ver si realmente es millonario o no. A ver, Iker. La verdad es que no me está gustando absolutamente nada lo que me están diciendo las niñas. Me están diciendo que realmente tú no eres un millonario, sino que eres pobre. Pero ¿cómo voy a ser pobre? ¿Tú me has visto? ¿Y tus joyas? Las he dejado arriba. ¿Y por qué? Porque quiero. Pues nunca te las quitas. Bueno, vamos a tranquilizarnos todos. Ha venido hasta el maldito banco. Bueno, ahora se está yendo a investigar otra cosa. Y es que, Iker, bueno, te queríamos proponer que, bueno, que nos enseñes tu cuenta bancaria. ¿Qué dices? Tú estás loco. A ver si tanto dinero tienes, ¿sí? Lo tienes que demostrar. ¿Claro? Si tanto dinero tienes, va. Muestra. ¡Enseña! Tanto que te chuleas. Sí, está entrando al banco. ¿Qué haces? La contraseña está poniendo. A lo mejor está buscando algo. Abril. Más de 3 millones de euros. ¿Ser millonario o no? ¿Eh? Bueno, chicos, creo que... Bueno, sí, nos tenemos que ir, me parece. Tengo que ir, creo que, también, bueno, me están llamando, 3 millones creo. Y medio vale, de euros. Sí. Bueno, yo... ¡Adiós, así que... ¡Corre! Que no es millonario, que es
es multimillonario. Bueno, vamos a acabar el vlog justamente por aquí. Sí. Hemos visto que Iker en una de sus cuentas bancarias, porque estoy al 100% seguro que tiene más de 3 millones y medio de euros. Bueno, vamos a acabar el vídeo por aquí. Yo he sido Harto, dale like, suscríbete al canal y como siempre digo, vive al máximo.